Gracias a la vida que me ha dado tanto, a Dios Padre Santo y mi madre querida. Y no se me olvida mi padre risueño, juntos son los dueños de que con afán diga Carlos Juan, soy puertorriqueño. Diga Carlos Juan, soy puertorriqueño. Buenas noches, buenas madrugadas, buenas, donde quiera que nos vea y donde quiera que usted esté. Y este es su programa, Negro y Puya. Bueno, como siempre, mi nombre es José Pérez. Para nosotros es un inmenso placer. Me acompaña la mano derecha, el hombre creativo, el hombre que cuando se molesta habla malo. Adrián Mercado, dímelo. Buenas tardes, José. Buenas tardes a Kelly,
Buenas tardes a nuestro invitado, que ya mismo vamos con él, algo especial. Buenas tardes, Esteban, gracias por prestarnos este maravilloso lugar, desde donde transmitimos Negro y Puya, nuestro espacio. Y nada, comenzamos dando las más expresivas gracias a nuestros auspiciadores, José. Como siempre, nuestros auspiciadores fieles, Botánica La Milagrosa. Botánica La Milagrosa, ubicada en los bajos del estacionamiento municipal en Yauco, donde encuentran efectos de botánica, de música, artesanía, bueno, en fin, una variedad de muchas cositas que a ustedes les va a agradar. Tenemos también Energy Stop. Oye, Energy Stop, hice mi asignación, está en la calle 65 de Infantería. Yo creo que ni el dueño sabe dónde quedaba eso, ¿verdad? Ahí donde está el transporte colectivo, mi gente, donde usted, oye, tiene los famosísimos Limbel, oye, de sabores. Limbel, a mí me encanta el de pitorro, pero está el de maní sabroso. No, están maní. Los sabores gourmet. Seguro. Y el huerto de Carmín, maestro, que no se nos puede olvidar. Bebidas energéticas, etcétera. Así que mira, cuando vaya a comprar sus cuerdas de guitarra o de cuatro, después sigue para Energy Stop. También, oye, no, como siempre, Milton. Milton y MM. MM Auto Service en Yauco. Gomas, marbetes, cambio de aceite y filtro. Bueno, puede hacer infinidad de cosas para su vehículo allí en MM Auto Service. Mecánica liviana, que es importante. Seguro que sí. Así que, amigo Milton. Lick Suavel Service, oye, para las planillas. No lo dejes para último, ahora que viene la temporada de planillas senior. Así que Lick Suavel Services, oye, con planillas, arte personalizado. También, oye, se hacen tipo de trabajo universitarios. A veces que hay un universitario que está un poquito atrás y quiere hacer su monografía, su ensayo. Acá se le puede ayudar con mucho cariño. Y, oye, se nos añade. Ese servicio es nuevo, yo no lo conocía. Sí, sí. Y créeme que a Kelly le han llamado mucho para eso también. Así que a veces, pues, recuérdate, con la carga académica, los estudiantes tienen que irse a trabajar muchas veces y no todos estudian. Así que están más que excusados. Así que también se nos añade uno a la familia de los auspiciadores, que es el Timbiriche de Cuadra, oye, y también las huellas digitales y también las huellas impresas, oye, las huellas, el background check, te hacen todo. Timbiriche de Cuadra, Enrique Figueroa, así que te nos añade a la familia de auspiciadores de Negro y Puya. Así que, maestro, sin más preámbulos, sin más que agregar sobre los auspiciadores, que son nuestros fieles seguidores también. Seguro. Tenemos en la casa al magno invitado, el señor Carlos Juan, oye, que nos añade la alegría en esta hermosa tarde. Y la casa se queda pequeña, bueno, maestro. Y estamos escuchando por ahí sin infinidad de actividades, Christmas en July, Navidad en julio, ¿verdad? Pero en el pueblo de Guánica, una Navidad no es Navidad sin mencionar a Carlos Juan el Lunático. Ah, exactamente. Y aquí lo tenemos, Carlos Juan, preséntate tú mismo. Gracias, José Miguel, gracias Adrián, gracias Kelly, gracias Estevita, y en su programa Negro y Puya. Para mí es un placer estar aquí por primera vez con ustedes. Mi nombre es Carlos Juan Santiago, pero me conocen como el Lunático. El Lunático porque soy del barrio La Luna de Guánica. De Lunático no tengo nada, pero en honor a mi barrio, un trovador fenecido llamado Ismael Vélez, cuatricantor de Ajunta, me bautizó como el Lunático y me he quedado como el Lunático, y gracias a Dios y a todo ese público, pues ha sido aceptable. Oye, sí, y pueden haber muchos trovadores pero y cantantes, pero solamente hay un Lunático. Hay un lunático. Así que, y como él aclaró, del barrio La Luna, oye, siempre que los hemos compartido, que hemos pasado tiempo musical, siempre, ¿verdad? Siempre ha surgido esa pregunta y ahora lo vengo a entender, verdaderamente es por eso, es porque el barrio La Luna. Así que, oye, Carlos, primero que todo, agradecidos con que estés con nosotros aquí en nuestro programa. Y para empezar, con el principio, como lo dice, ¿cómo empiezas en esto de la música? ¿Qué te dio por empezar en este ambiente? Bueno, José Miguel, mis abuelos que me criaron del barrio La Luna de Guánica cantaban promesas de reyes. Y entonces me recuerdo yo que mi abuelita le decía a los músicos cuando celebraban la promesa en la casa: mira, al cuatrista y al guitarrista, búsquenle en el tono al nene, que el nene tiene que cantar una trullita para los reyes. Y así venía el cuatrista: nene, ven acá, ¿y qué tú vas a cantar? Y me cogía el tonito y el guitarrista, y yo rompía a cantar, y de ahí fue que empezó todo. Oye, qué chévere. ¿Y eso más o menos qué edad vendría siendo, me imagino? Yo tenía como algunos 7, 8 añitos para ese tiempo.
Oh, que sí, empezó como una tradición familiar. Como una tradición, ya para la edad de, creo yo, de 12 a 13 años, los mayores venían a buscarme a casa, a pedirle permiso al abuelo mío. Déjame que el nene se vaya con nosotros por una parranda, y al abuelo mío, pero ¿quién lo va a velar? Él es menor. Pero ellos me explotaban en las parrandas cantando, pero me llevaban a casa y me velaban bien. Ah, que eso sí. Es importante. No, y lo bueno, mira, que era una atracción, me imagino, porque uno un jovencito cantando, y me imagino que tú sabes, eso era algo atractivo para cualquier actividad. Sí, ya cuando llegué a la escuela intermedia, no en la elemental, en la intermedia, había un muchacho de Ensenada que tocaba cuatro. Fuimos a una clase de música y cuando yo vi que sacó el cuatro, dije, oh, este toca cuatro. Y entonces le dije a la maestra, mira, yo canto un poquito. Y el muchacho, ah, tú cantas. Y ahí hicimos una amistad. Y ahí fue cuando ese cuatrista pues pegó a enseñarme lo que era la cultura y la música. Okay. Ahí en adelante. Oye, Carlos, y entonces de esa manera prácticamente comienzas en el ámbito profesional, porque ya empiezas a tocar con músicos de mayor edad que tú, ¿verdad? Y empiezas a trabajar. Exactamente. Entonces empecé primero cantando, después música popular para los años 90. Pero en el año 99, recuerdo yo cuando Ismael Vélez, el que me bautizó como el Lunático, me dice, pero ¿por qué tú no grabas un disco, un CD? Yo de, no, si yo lo que hago es porque me gusta la música. No, no, tú tienes talento para grabarlo. Yo te ayudo, vamos a hacer un CD. Y entonces él me escribió como 6 o 7 canciones de ese primer CD. Las otras las escribí yo. Y me dijo, hay que buscarte un nombre porque... Entonces me dijo, como eres del barrio La Luna, te voy a ponerle el Lunático. Porque si te digo el Luneño, eso se oye feo. Vas a quedar el Lunático. Y así fue, gracias a Dios. Y te digo que cuando hice el primer CD, hicimos, me recuerdo yo, en el estudio de Sergio Valentín, los primeros 10 CD yo los grabé con ese gran músico, caballero, ser humano, que es Rey Delgado. Los primeros 10 CD míos yo los grabé con Rey Delgado. Adrián mismo sabe, y tú, que han compartido conmigo, claro, en otros CD. Ya yo tengo 26 grabaciones. Wow. Son 26 CD. Pero entonces este caballero me dijo, vamos a hacer el primer CD. Y mandé a hacer en el estudio de Sergio Valentín 500 CD y 500 cassettes. Cuando llegó Navidad, que lo zumbamos, ya para fines de diciembre hubo que hacer como 1,000 más. Porque el primer CD fue bien cogido. Por lo menos en mi pueblo fue bien cogido. Wow. Carlos Juan el Lunático. Carlos, pero tengo entendido que tú no cantas nada de nadie. Todo lo compones tú. ¿Cerca de cuántas composiciones ya tú tienes hechas? Pues fíjate, como te dije antes, aparte del primer CD, que este trovador fenecido Ismael Vélez me escribió 5 o 6 canciones, del segundo CD para adelante, 9 son mías y una de otro artista. O 8 son mías y una de otro artista. 9 y 8. Estoy entre las 9 y 8 de cada CD. Mías, pues, letras mías. Carlos es de las personas que cae un trueno en San Juan y ya le está escribiendo una canción. O sea, cualquier tema, a la mujer, al terruño, a cualquier problemática social también le cantas, ¿verdad, Carlos? Y he escuchado mucho que le cantas a la madre. A la madre, porque en el primer CD grabé Preciosa Madre Querida, fue un palo, y me pidieron siguiendo que le cantara a la madre. Y siempre he hecho décimas para la madre, igual que al padre, igual que para nuestro Dios. Me recuerdo bien que en el velorio de tu Santísima Madre, yo tuve el privilegio de tocar allí, y estaba junto con Rey Delgado, y estaban todos esos amigos troveros y músicos allí, y eso se convirtió en una tertulia musical rindiendo el homenaje a la madre de Carlos Juan. Eso fue verdad. Eso es para que vean lo bonito de este arte, ¿verdad? Y lo que ha cosechado Carlos, porque doy también fe de eso, que yo he sido también músico de su grupo, y siempre he sido una experiencia buena, tú sabes, ha sido una enseñanza para mí también en lo personal. Y así mismo, las líricas de Carlos todas son actuales, ¿sabes? Tiene sus temas hacia la madre, hacia el padre, hacia Puerto Rico, pero son también de crítica social, tú sabes, de lo que está pasando, y bien actual, ¿sabes? No hay nada, prácticamente, es tanto lo que él tiene que él no tiene que repetir una canción, a menos que la repita porque se la pidan, pero eso siempre hace. Viene con sus éxitos nuevos, y eso es una pregunta, Carlos, porque 26 producciones, ¿cómo tú puedes hacer eso? Porque, oye, a veces uno trata de hacer un CD. Déjame aportar algo, José, 26 producciones y reside en los Estados Unidos.
Ajá. Y este hombre visita Puerto Rico, ¿qué? Más de 5 o 6 veces al año. Y viene para Navidad y tiene guiso. Es un fenómeno. Y me consta porque soy músico de él, al igual que José Miguel. Y eso es símbolo de orgullo, que el hombre, a pesar de que está fuera de la patria, está trabajando en pro de nuestra cultura. Y está activo, sí. Exacto. Ya Carlos, ¿cómo, tú, ya cómo haces eso? Ya que tú comentas eso, Adrián, me recuerdo un año que estuve en tarima con Alfonso Belli, Rey Delgado. Alfonso me dice, pero venga acá, lunático. ¿Cómo tú puedes ser de allá y venir aquí a tocar? Y que a veces yo me hace fuerte buscar guiso y tú vienes y consigues guiso. Mi gran amigo, saludo para el Alfonso Vélez, el Fuad. Claro, claro. Eso siempre ha sido una pregunta de nosotros, como que diantre, ¿cómo lo puede hacer? Porque estando en otro, ¿verdad? Estando en qué parte de Estados Unidos estás residiendo. Estoy residiendo en Conérico. Conérico, gente. Y créanme que está más que pendiente de todo lo que está pasando acá en Puerto Rico. Las redes sociales ya tú sabes cómo son y eso, todo ahí, uno, pues, ¿verdad? Seguro que pendiente a la cultura, igual que ustedes. Yo los veo en los videos como Estevita, todo. Sí, de la pandemia solamente nos aguantó un poquito, pero ya estamos otra vez en la carga. Así que qué chévere. Carlos, y le pregunto, a nivel entonces profesional, que tú sientas que empezaste como lo profesional, me imagino que fue en el primer disco, ¿verdad? ¿O antes ya estabas trabajando? El primer disco, que fue del 99 al 2000. 99-2000, ahí okay. Fue que ya me estaba siendo conocido, sí. Okay, por el nombre del Lunático. Claro, entonces ahí ya estás como solista con tu propio grupo. Exactamente. Ok. Exactamente. Y entonces, de esa primera producción que me indicaste que tuvieron que sacar copias después, ¿tienes alguna de las producciones que tú digas, mira, esta producción fue demasiado? O sea, se rompió, por decir así, el récord de venta. Como vuelvo y te repito, todavía me piden la primera. ¿La primera? Ese que estamos hablando. Sí, que ese fue el prácticamente. Todavía hay personas que me piden. Por cierto, hay un local en Brooklyn que todavía llevo CDs y el hombre me dice, no, hazme copias de ese primero y tráeme del primero. Tráeme de ese disco, está fuera de liga. Tráeme de ese primero. Wow. Todavía sí. Bueno, José, ¿qué tú crees si nos vamos a la parte musical y nos vamos con el segundo numerito a Carlos de Carlos Juan? Seguro que sí. Vamos a seguir deleitándonos con Carlos Juan, el Lunático, aquí en Negro y Puya. Y Puya. Olvido de dónde salí. Mi raíz es mi cultura, mi música. A mí me llaman Carlos Juan. A mí me llaman Carlos Juan. El lunático que canta. Y Puerto Rico me encanta, como ustedes ya sabrán. Y le digo a los que están orgullosos de ser de aquí, que por eso para mí siempre llevo en mi memoria, no olvido de dónde salí. Siempre llevo en mi memoria, no olvido de dónde salí. Yo estoy en China.
tapón, no olvido de dónde salí. Salí de un barrio humilde, alegre, que le llaman la luna del pueblo de Guánica. Y llevando en mi pecho, en mi corazón, mis raíces, mi costumbre, hacia otros lares. Salí Carlos Juan el Lunático. Oye, me imagino que dedicado a Guánica, a su gente, a Puerto Rico. Carlos, cuando te sientas a escribir, ¿qué es lo primero que te llega a la mente o cómo invocas la musa? Pues fíjate, pasan cosas que a veces tú te sientas porque quieres escribir un tema, pero a veces pasan cosas de momento. Oh, mira, vi esto, te llegó la música, y yo, déjame escribirlo antes que se me vaya esa musa. Y me ha pasado cosas así y he escrito. Por lo menos, el tiempo de la pandemia, pues escribí una trullita, ¿verdad? Que era de la vacuna, lógico. El tiempo de Luma, la controversia, escribí otra trulla que era de Luma. Y una persona me dijo, le has cantado mucho a las madres, ¿por qué no le canta a los padres? Pues seguro que sí, he escribido para los padres. He escribido muchas letras que me han pasado, que lo vivo en el momento. Como ustedes lo pueden vivir, ajá, pues yo lo vivo en el momento. Y quiero escribir algo sobre eso. Y eso es lo que me hace escribir. Ok, tienes, te pregunto, como has grabado tanto, ¿tienes temas que no has incluido en grabaciones que piensas más adelante? Tengo temas que no he incluido en grabaciones. Sí, que tienes tu archivo. A veces cuando voy a una grabación de 10 números, me llevo 12. Y de esos 12, escojo 10 y se quedaron 2. Digo a veces, pues para el año que viene o si no, pues los tengo allí, pero cuando voy a buscar, hay todavía números escritos que no he grabado. Ok. Y contra eso, está interesante porque
como bien comentas, escribes de lo que está pasando, de lo que te llega al momento, y a veces que te piden la gente, ¿verdad? Que te piden cantarle algo a los padres, lo que sea. Eso es una pregunta que siempre te tengo, porque yo he escuchado, no las he escuchado todas tus grabaciones, pero la mayoría he escuchado bastante, y eso pues sí me imagino, como que sé que una vez que fuimos a grabar tenías una cantidad más de lo que íbamos a grabar, y dije, pues, ¿cómo lo haces? Porque sé que sí, te sientes y escoges. Eso está bien chévere. Y Adrián, he aprendido mucho, José Miguel, porque es como te digo, pues mi música, Dios me ha dado un don, no estudié música, pero personas como tú, personas como Adrián, como Estevita, como aquí la dama, yo escucho, ¿verdad? Me gusta aprender porque tú tienes unas ideas que me pueden ayudar, Adrián puede tener otras, cada cual tiene unas ideas, pero de verdad le agradezco a los músicos que han compartido conmigo, que han estado en tarima porque, y en grabaciones, porque no, Carlos, haz esto así, y cuando me doy cuenta, tenía la razón. Sí, sí. ¿Sabes? Aprendo, mucho aprendido. Como dicen, dos cabezas piensan más que una. Exactamente. Eso es verdad. Exactamente. José, quiero aportar algo aquí al tema. Por si no lo sabía, Carlos Juan, quiero que me relate esa anécdota. ¿Cómo fue que tú llegaste a grabar con el Pico de Oro Luis Miranda? Oh, wow. Bueno, siempre fui fanático de Jamito, Moralito, Luisito y Luis Miranda. Cuando yo pequeño, yo juntaba las pesetitas, porque en Guánica había una tiendita que vendían cassette. Y a mí me gustaba, mis abuelos oían la música de Ramito y Don Luis Miranda y de Germán Rosario. Pues entonces yo juntaba las pesetas. Para aquel tiempo una cassette valía $2.50. Y yo, cuando juntaba las $2.50, iba a comprar en esa tiendita la de Luis Miranda. Al otro mes compraba la de Ramito, así, y las escuchaba en casa, en un radio que tenían mis abuelos. Pues fui fanático de ellos siempre. Entonces, cuando lo de Luis Miranda, hay una persona en Connecticut que se llama Pedro Ramos, y de este señor Ismael Vélez, yo tengo el número de Don Luis, yo te lo puedo dar. Oh, ¿cómo haces? Yo soy fanático de él. Y cuando llego a Puerto Rico, le digo a un primo mío, tengo el número de Don Luis, lo llamé, y él me dice que lo podemos visitar, y voy a la casa. Y nunca olvido que cuando yo fui el que lo llamé, entré a aquella sala, me recibió con su querida esposa y me dice, ¿de dónde tú eres? De el barrio La Luna de Guánica. ¿Y cómo es que te dicen? El lunático. Me puso la mano aquí y me dijo, yo nací en el barrio Luna y me dicen el lunático. Soy cantor jovial simpático, soy tu amigo por fortuna. Mi trova jíbara es una que sale de mi garganta. Cuando mi voz se levanta y canto un seis celinés, la gente dice ese es el lunático que canta. ¿Te gustó? Me dijo Don Luis. Se me pararon los pelos. Yo, Don Luis, me encantó. Lo otro, las otras tres versos, te los voy a escribir y te los voy a mandar por correo. Wow. Y me escribió esa décima que ahorita la vamos a hacer aquí, que lleva por título El lunático que canta. Pero más que eso, con Don Luis Miranda, vuelvo y lo llamo de Conérico. Le digo, Don Luis, me gustaría hacer un disco con usted. Me dijo, Carlos Juan, yo estoy en el Evangelio, siempre y cuando yo los escriba. Seguro que sí. Entonces, ¿qué tú quieres hacer? Pues yo le dije, pues, vamos a hacer una controversia entre usted y yo, y nosotros entre los dos. Me dijo, está bien, usted la escribe. Escribió sus dos versos y me escribió los míos en la controversia que grabamos. Entonces, pero lo más, que en ese mismo CD yo escribí, para traerlo a grabar con Don Luis Miranda, una décima, hubo un trovador que escribió Vi a Cristo llorando. No me recuerdo en el momento quién fue, pero escribió Vi a Cristo llorando. Pues yo escribí también Vi a Cristo llorando. Entonces, cuando vamos, que Teno Martínez, que tú lo conoces, venimos de Cagua, que fuimos a buscar a Luis para el estudio, pues yo traí esa décima. Don Luis está atrás, el chofer, yo al frente. Le paso, Don Luis, chequeme este número que lo quiero grabar. Y chequémelo y arréglemelo si tiene errores, por favor, porque lo quiero grabar en este CD. Y Don Luis me dice, lunático, wow, si te lo toco, te lo daño. Si te lo toco, te lo daño. Wow. Esto está perfecto.
y un trovador decirte de una décima que tú escribes, si te lo toco te lo daño, que se tituló también Vi a Cristo Llorando. Wow. Que dice una parte que me recuerde: un domingo en la mañana a la misa yo asistí, mucha gente allí yo vi con su santa fe cristiana. Al sonar de la campana todavía seguían llegando, el padre estaba esperando y de frente al crucifijo, asombrado yo me fijo, también vi a Cristo llorando. Wow. Y volví y me sentí, te la toco, lunático, te la daño. Eso fue, me imagino eso que... son anécdotas que y cosas que... Wow. ¿Para qué año fue eso, Carlos? Eso fue el disco que yo grabé con Don Luis Miranda, creo que fue como para el 2008, 2009, antes de él fallecer, mucho antes de él fallecer. Y fue en el estudio de Sergio Valentín con Rey Delgado. Ok. Oh, qué anécdota. Y qué bonito, ¿verdad? Esa experiencia, tener, ¿verdad? Yo un trovador fenecido y de la del calibre, ¿verdad? De la magnitud de Don Luis Miranda, así que... No es fácil, y solamente Carlos Juan. Perdonándote, y otra cosa que me dijo fue, cuando yo ya estaba en los CD hechos, le mandé 50 CD, y él me dice por teléfono, Carlos Juan, ¿tú me das permiso para yo cantar esta décima en la iglesia? Wow. Así que... ¿Cómo tú te vas? Imagínate, seguro. Está súper chévere, de verdad que sí. Bueno, Carlos, vamos a seguir esta hermosa... Esta tertulia musical, ¿verdad? Tertulia con música, algo tuyo, Carlos. Vamos a hacerle una trullita ahora. ¿Una trullita? ¡Que viva nuestra patria! ¡Que viva nuestra tierra, Puerto Rico! Yo quiero en alto poner. Yo quiero en alto poner a la linda tierra que me vio nacer, a la linda tierra que me vio nacer. Yo quiero en alto poner, yo quiero en alto poner a la linda tierra que me vio nacer, a la linda tierra que me vio nacer. Como tú lo sabes, es mi borinquén, como tú lo sabes, es mi borinquén. Yo quiero en alto poner a la linda tierra que me vio nacer. Yo quiero en alto poner. Yo quiero en alto poner a la linda tierra que me vio nacer, a la linda tierra que me vio nacer. Me siento orgulloso de ella crecer, me siento orgulloso de en ella crecer. Yo quiero en alto poner a la linda tierra que me vio nacer. Yo quiero en alto poner. Yo quiero en alto poner a la linda tierra que me vio nacer, a la linda tierra que me vio nacer. ¡Échale, compay! ¡Que viva nuestra tierra, nuestras raíces, nuestra cultura! ¡Negro y Puya! Nuestro instrumento nacional, el cuatro puertorriqueño. Yo quiero en alto poner, yo quiero en alto poner a la linda tierra que me vio nacer, a la linda tierra que me vio nacer. Cantarle a Borinquén es un gran placer, cantarle a Borinquén es un gran placer. Yo quiero en alto poner a la linda tierra que me vio nacer. Yo quiero en alto poner. Yo quiero, yo
yo quiero en alto poner a la linda tierra que me vio nacer, a la linda tierra que me vio nacer. Con sus lindos campos siempre al florecer, con sus lindos campos siempre al florecer. Yo quiero en alto poner a la linda tierra que me vio nacer. Yo quiero en alto poner. Yo quiero en alto poner a la linda tierra que me vio nacer, a la linda tierra que me vio nacer. Que viva Puerto Rico. Ay, oye, qué sabroso. Y mira, para que vean que en todo el año se puede trullar, que la trulla no es solamente de Navidad, porque hay gente que solamente dice, no, esto es música navideña, esto es música todo el año. Carlos, ¿cómo tú batallas con eso? Fíjate, ahora que estás hablando, José Miguel, me siento bien agradecido también, porque aquí las emisoras, yo vengo a Puerto Rico, como dice Adrián, siempre que pueda, me encanta mi isla, y escucho, sea en febrero, sea en mayo, sea en octubre, por las emisoras, mi música, los demás trulleros. La música de trulla, eso es todo el año, claro. Y estoy bien agradecido de eso también, ¿verdad? Sí, de sí. Esas personas que ayudan para que nuestra música nunca caiga. Eso es así, siempre asocio a Carlos Juan con eso, porque como lo mencioné, ¿sabes? La música no típica no es para solamente Navidad, es para todo el año. Y Carlos es de los pocos exponentes que se escucha siempre, todo el año, y siempre activo, que ya no nos ha querido dar la receta, Adrián. De cómo lo hace, cómo está tocando acá, cómo está tocando allá, que también en Estados Unidos está activo. Estoy en Estados Unidos. Ahora mismo hay un festival, está en las redes sociales ya, el póster, me llamaron estos días. Hay un festival, la Parada Puertorriqueña de Hartford, va a ser el 21 de agosto, domingo. Va a estar el caballero Charlie Aponte, el salsero, va a estar Moncho. Y van a haber unos cuantos artistas, está el flyer ya hecho y va a estar este servidor, Carlos Juan el Lunático, representando la música típica puertorriqueña. Qué bueno, Carlos. Pero mira, perdona que te interrumpa, para el que no lo sepa también, Carlos, no solo en la música típica, Carlos tiene un concepto de salsa. Tengo entendido que se llama Momento Musical, ¿verdad, Carlos? Momento Musical comenzó en el 1990. Tengo 32 años con el grupo Momento Musical, que es un grupo bailable de piano, bajo, percusión, un saxofón que casi siempre uso y música de merengue, salsa y bachata. Y en estos días, el sábado este pasado, estuvimos con la orquesta La Guaniqueña de mi gran amigo Bruce Suárez, el cual yo estoy haciendo ese día, hice 3 temas de salsa con la orquesta La Guaniqueña en el Festival de Navidad de Julio. Ok, tremendo, tremendo. Bueno, Carlos, hemos hablado de todo un poquito, pero importante, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Bajo qué? ¿Las redes sociales? Las redes sociales como Carlos Santiago, me encuentran, mi número telefónico 203-676-3801. Repito, 203-676-3801. Eso estamos a la orden. Eso es bien importante, gente. Bueno, y la dinámica de hoy, ¿qué vamos a hacer, Adrián? ¿Cuál es la dinámica para Carlos? Vamos, wow, para Carlos. Carlos, vamos a mencionarte unos nombres y yo quiero que tú nos digas, cuando te mencionemos ese nombre, ¿qué es lo primero que te llega a tu mente? Lo más cortito que puedas decirle a esa persona. Ok, vamos a empezar con alguien aquí. Y a lo mejor el público no los conoce, pero son personas que nosotros conocemos muy bien. Y en especial Carlos, que si no les mandas un saludo, esa gente te va a picar el cuello allá afuera. ¿Qué tú, vamos a mencionar tu nombre, por ejemplo, Jegó. ¿Quién es Jegó para ti? Jegó, como te dije antes, el que me buscaba cuando yo tenía de 12 a 13 años con mi abuelo para llevarme a pajandear y me explotaba. Y ahora es al jefe, ahora yo soy el que lo busco a él. Bueno, pero Jegó tiene mi ya gran como, amigo, como, mi gran como 102 años tiene Jegó, ¿verdad? Perdón. Como 102 años ya tienes Jegó. Jegó, lo está diciendo Adrián, no yo. Muchachos, Jegó tiene hasta el pelo largo ahora, si sí, no lo ve. Sí, tremendo amigo, Adrián, tremendo caballero. Sí, tremendo. Jegó cumple el GB, él va quitándose años. Jegó parece un nene. Sí, sí. Ay, Jegó es, cuando yo menciono a Jegó porque Jegó, Carlos Juan estando en Estados Unidos, cualquier cosita, él es el relacionista público. Mira, Jegó va a mi negocio, mira, Carlos Juan. Esto como los mafiosos, mira, esta orden la dio Carlos Juan, que ejecútala, que cuando él venga le habla contigo. ¡Cúmplase! ¡Cúmplase! Así mismo es. Hágase su voluntad. Así es. José Miguel, ¿quién más tú crees que sea? Oye, bueno,
Junior Aponte, ya que hablamos de él. Pues fíjate, no es que me lo mencione ahora, lo tenía en la mente para saludar a ese gran cuatista, Junior Aponte, que las últimas grabaciones, como 5 o 6, ya hemos hecho, Adrián, con Junior Aponte. Wow. Y también he compartido por medio de ustedes, que lo conocí, Adrián, a ese caballero cantante, Milton. Alicea. M.M. También el gran Remy, de hermano de Remy Delgado. Ven acá, ¿y qué tú opinas de Vitín? ¿Tú sabes quién es Vitín? Vitín, tremendo cuatrista, guaniqueño igual que yo, lo conocí por medio de ti. Vitín, tremendo cuatrista. O sea, por medio mío yo le he llevado tremendos músicos. Y, sí. Porque mire, José Miguel Pérez, ¿qué tú crees de eso? José Miguel, son pocos, fíjate, Adrián, porque tú estás, no te quedas atrás, pero tocar cuatro, guitarra, bajo, cantante, sonidista, son pocos. Y Luis Miguel, José Miguel tiene esas cualidades, tiene ese talento. Son pocos los que... Gracias, tienen. Gracias, Carlos. Porque tú tocas bajo, tocas guitarra, tocas cuatro también. Pero yo no cantas como él. Tú sabes, pero de verdad que no es fácil. Pero mira, dicen que detrás de cada hombre tiene que haber una buena mujer. Así que, eso es importante. ¿Qué sería José Miguel sin... Eso es importante. Aquí, mira, qué mejor que... Mira, ella también... Música, seguro, imagínate. Parte, claro que sí. Eso es tremendo, tremendo, tremendo. Y lo importante de esto, que nosotros nos conocemos, somos personas sanas. No estamos en contra del que, ¿verdad? Se respeta cada cual, ser humano, con lo que decida hacer con, claro, su vida. Pero yo conozco a José Miguel, te conozco a ti, la estoy conociendo a ella ahora. El grupo de nosotros son personas sanas. Lo que yo he conocido, y por parte de ti, que gracias a ti, porque cuando me dijeron, mira, el que te puede ayudar es Adrián. Y cuando yo vine aquí, como le dije antes, pues... Adrián me ha traído unos músicos y me ha presentado unos músicos que no hay que mirar para atrás. Dame este número en tal tono y no hay que mirar para atrás. Mirar para atrás. Se fue. Y así, y en las grabaciones no hay que mirar para atrás ni arreglar tampoco. Se fue del primer cantazo. Gracias. No, y nosotros en lo personal te damos las gracias por habernos dado la confianza de poder acompañarte, especialmente por la amistad que nos hemos brindado. Y nada, aquí tienes músico cada vez que tú lo necesites, solamente me llamas o llamas a José Miguel y aquí estamos dispuestos a ayudarte. Igualmente, siempre. Igualmente, que pues, he estado ocupado en estos días y me invitaste para ciertos sitios, pero de verdad que tú sabías el evento que teníamos, el cual de los Lunáticos Unidos de las Navidades en julio, pues yo soy el presidente de ese comité y estábamos trabajando fuerte para que esto haya sido un éxito, el cual lo fue el sábado. Le doy las gracias a todas las personas que asistieron al Parque del Barrio La Luna de Guánica en ese tremendo festival. Qué bueno. Pero qué estamos bueno. A la orden, José Miguel, Adrián y todos los compañeros suyos, estamos a la orden. Gracias, Carlos. Aquí gracias. Tienen un amigo, un hermano. Seguro que sí, Carlos. Bueno, y como siempre, gente, mira, tenemos aquí una decoración tan linda. Esa decoración que ustedes ven, no crean que esto es permanente, esto es para la venta, maestro. Esto es para la venta, claro. No, menos ese. Tenemos los sombreros personalizados. Cualquier tema, si lo tienes en mente, se puede plasmar en el sombrero. Adrián, bien sencillo. Si alguien quiere dibujar lo que sea, un domino, una bandera, ¿cómo tiene que hacer? O sea, simplemente se comunica al 787-635-3346. Me llama, nos ponemos en contacto y yo le hago llegar el sombrerito a cualquier parte de Puerto Rico o fuera de... Mira, ya déjame decirte que ya hay sombreros de estos en Canadá, en Estados Unidos y prácticamente en cada pueblo de la isla ya yo he vendido un par de sombreritos en ciertas actividades donde me presento. Contra Carlos, te vas a tener que llevar uno antes seguro de que te que vayas. Sí, seguro eso que lo sí. Hablamos acá aparte, seguro me dice que lo que sí. Quiere que le ponga seguro el sombrero. Que sí. Seguro que sí. Mira, importante, gente. No tienes que comprar el sombrero, tú tienes el sombrero. Yo tengo el sombrero. Solamente que usted dé la idea de lo que usted quiere en ese sombrero y el hombre se lo va a dibujar, claro, y eso es sí. Artesanal completamente. Claro. Eso no es una mica ahí, claro. un sticker. Eso no es un Magimar. No, eso está bien. No, y exhorto a las personas que están viendo este tremendo programa que vayan al negocio de Adrián allá y cooperen y se lleven un sombrerito porque eso es un recuerdo bonito. Seguro que y sí. Algo que de verdad es cultura. Mira. Exacto, hay pintura Kelly, en abundancia. Kelly. Bueno, y para con qué mejor que acompañar el sombrerito con una buena actividad y una buena música. Y si queremos al conjunto Son Libres, José, ¿dónde te tenemos que llamar? Bien fácil, gente, a través del 787-458-6093, 787-458-6093. Busque las páginas también en Facebook, Instagram, así mismo, Conjunto Son Libres, Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube, donde también está el podcast.
Son Libre Music en YouTube. Ahí mismo te va a aparecer. También recordándole que el podcast está siendo transmitido a través de la página de Facebook Conjunto Son Libre. Son Libre Music en YouTube y también en Spotify, la sección de podcast Negro y Puya. Así que usted ya sabe dónde nos puede conseguir. Y mi gente, no hay excusa de que, caramba, no tengo tanto chavito para la actividad. Mira, José puede aparecer con un grupo grande, como puede aparecer él con la esposa, como puede aparecer él solito. No hay excusa. De todas maneras. Y hay toda clase de música con José Miguel. Toda clase de música. Bueno, y esto es como decimos desde el principio, esto es una cooperativa, también está por aquí. Seguro. Compañía Jíbara de nuestro amigo Adrián. Adrián. Compañía Jíbara, se pueden comunicar al 787-635-3346. Y ahora tenemos la versión más acústica, más íntimo, Esteban Caraballo, un servidor, que se llama Entre Boleros y Son. Mire, una actividad de buen gusto, de calidad, poquitas personas, como José Miguel, también contamos con el grupo grande. Y nada, no, usted no se asombre si en compañía Jíbara de repente ve a José Miguel o si a mí me ve con Son Libre. Esto somos una comunidad musical donde así todos mismo. Nos apoyamos. Así mismo. Bueno, ¿dónde podemos nuevamente conseguir a Carlos Juan? Ya sea bailable o sea con música típica. ¿Cómo conseguimos a Carlos Juan el Lunático? El teléfono es el 203-676-3801. Me pueden llamar en cualquier momento. Y quiero darle las gracias también, José Miguel, a Estevita por este local que de verdad me trajo muchos recuerdos. Muchos, pero muchos recuerdos. Esto es la casa sede de Negro y Puya, la casa de Tabina. Así que va Esteban Caraballo, donde usted vea las piedras paradas, usted solamente deténgase, que de seguro va a encontrar el limber bien frío. Maestro, la variedad de hortalizas de parte del huerto de Carmín. Así que no se sorprenda cuando vea la casa, que la casa está... Resistió el huracán María, resistió George, así que imagínense. Estamos campo adentro, pero... Resistió los temblores. Esto es, como dicen, nuestra casa sede. Así que, mi gente, seguimos gozando. Carlos, ¿con qué nos vamos para no decirle un adiós, sino un hasta luego? Vamos a darle el numerito que estábamos hablando antes, el que me escribió Don Luis Miranda, que lleva por título El Lunático que Canta. Miranda. Yo nací en el barrio Luna y me dicen el lunático. Yo nací en el barrio Luna y me dicen el lunático. Soy cantor jovial simpático, soy tu amigo por fortuna. Mi trova jíbar es una que sale de mi garganta. Y canto un seis celinés, la gente dice ese es el lunático que canta. La gente dice ese es el lunático que canta. Alegría, saber que soy guaniqueño me causa mucha alegría y mucho más todavía lo de ser puertorriqueño. Mi madre desde pequeño, que para mí es una santa, fue la primera que tanta inspiración me causó para hoy poder ser yo. El lunático que canta, para hoy poder ser yo, el lunático que canta. Como les dije antes, letra de Don Luis Miranda, el Pico de Oro. Para Bruce Suárez, nuestro gran amigo que nos está viendo allá en el pueblo de Guánica.
fuera de aquí yo lo hago. Si tengo que ir a cantar fuera de aquí yo lo hago, en Nueva York o en Chicago, en donde tenga que actuar, por allá al participar mi voz también se agiganta. En California o Atlanta, si hay que ir a cantar yo voy. Allá demuestro que soy el lunático que canta. Yo allá demuestro que soy el lunático que canta. Y aunque no sea el mejor, para cantar yo nací. Y aunque no sea el mejor, hago lo que pueda por nuestra música de aquí. Algo bueno hoy para mí, el público me adelanta. Y si nada me quebranta, me van a seguir oyendo mientras que yo siga siendo el lunático que canta. Mientras que yo siga siendo el lunático que canta. El lunático que canta. El lunático que canta. Muchas gracias. Gracias, Carlos Juan el Leonático. Esto fue otro episodio de Negro y Puya.